en las primeras horas de limpieza en el vaso regulador Puente Negro, que se desbordó en la madrugada de este martes, fueron 10 toneladas de basura las que se retiraron. En las siguientes horas se espera que la cantidad se triplique. Eso fue parte de lo que reportó Jesús Luis Benítez Orozco, director operativo del Sistema de Limpia Municipal. Mira, el retiro de basura hasta el momento llevamos 10 toneladas. Y continuamos ahorita esperando, no sé cuánto vamos a sacar. La evaluación es que nosotros estamos monitoreando desde hace 15 días todos los puntos críticos. Y precisamente en la noche estuvimos monitoreando las barrancas y es de las más importantes. A las 4 de la mañana se empezó a desbordar. Entonces la gente empezó. No, de hecho nosotros entramos, de hecho lo que nosotros hacemos es esperar que baje para poder, pero sí empezamos a destapar alcantarillas. Alcantarillas empezamos porque llegaba la afectación hasta el Boulevard 5 de Mayo, los lavaderos, que ya está limpio y ya está fluyendo el agua normalmente. ¿Cuánto personal es el que está operando? Tenemos alrededor de 50 personas operando. Sin embargo, bueno, las lluvias van a ser constantes, por lo que, bueno, el pronóstico que se ha dado por parte de Conagua. Así es. Entonces, a ver qué medidas van a tomar en este punto. Mira, nosotros contra eso nomás nosotros lo que hacemos es limpiar y barrer. Entonces vamos a esperar que baje el agua ahorita. Si de acuerdo, estamos en coordinación con Protección Civil, estimamos que si no llueve en unas 5 horas, poder retirar la mayoría de la basura. Sin embargo, si se vuelven a presentar lluvias, sobre todo porque se están dando durante la Así temporada, es. ¿Qué medidas son las que van a tomar? Mira, nosotros lo que hacemos es monitorear junto con Protección Civil. En cualquier momento creamos precisamente hace una semana y media una cuadrilla especializada y de emergencia, que está a las 24 horas para el servicio de la ciudadanía. Estamos atendiendo aquí, por ejemplo, los lavaderos, el Rayito, que también estaba inundado precisamente por el que se taparon las atarjeas, y hemos monitoreado todos los puntos, además el único crítico fue este. El funcionario manifestó que debido a las constantes lluvias que pronosticaba la Conagua desde hace 15 días, las cuadrillas municipales iniciaron la limpieza de ríos y barrancas considerados como focos rojos en esta temporada. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual Aurelia Navarro Niño.